Hola amigos, bienvenidos. En un momento comenzamos. Joaquín y Ani, muchas gracias por sus respuestas. Contestaré los correos a lo largo de la mañana. Gracias. Déjenme contarles un secreto sobre Tamal, el gato que está aquí. Siempre le gusta dormir encima de mi hoja de sutras. Entonces, tengo que sacarlas con toda fuerza porque su panza absorbe todo. Sí, estoy hablando de ti. Muy bien, amigos, vamos a comenzar. Esta práctica del día va dedicada a todas las personas que han dejado este mundo visible, pero que siguen con nosotros siempre, en nuestro corazón. Amitofo. Sutra del corazón en signo japonés. No tienen que recitar conmigo, pero pueden escuchar. Perdón. Maka hanya halamita shingyo kanji zaibo zatsugyojin hanya halamita jisho kengo onkai kudoi saiku yakusha vishishiki fui kuku fui shiki shiki sokuze kuku sokuze shiki yu sogyo shiki yakubu nyoze shali shize shohoku sofu shofu metsu fuku yoku zoku gen ze koku chu myu shiki myu yu sogyo shiki myu gen nibi ze shin ni myu shiki shoko mi soku ho myu gen kainai shi myu I shiki kai mu myo, yaku mu myo, jin nai shi mu lo shi, yaku mu lo shi, jin mu ku shu, metsu do mu chi, yaku mu toku i mu sho to kobo dai sa ta e hanya hala mi ta ko shin mu kei ge mu ke. Ge ko mu ku fu on ri sa i ten do mu so ku gyo ne han san ze sho bu tsu e han nya ha la mi ta ko to
Kakua no kuta ra sanya kusan bodai kochi hanya halamita zedai jin chu zedai mio chu ze mu yo chu ze mu do do chu no yo i sai ku shin jitsu fu koko setsu hanya Alamita shusoku setsu shu watsu yate yate hala yate hala so yate boji so waka hanya shingyo. Que todos los méritos reunidos por esta práctica liberen a todos los seres vivos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Sasan.
A mí tú. Vamos a cerrar esta práctica de hoy con nuestros versos. Ante los problemas de la vida, todos nuestros recuerdos, todos nuestros planes hacia el futuro, vale la pena hacer una revisión y ser honestos con nosotros mismos y ver si los tres venenos de la mente no nos están controlando. Esto es importante porque podemos causarnos mucho daño y podemos causar mucho daño cuando dejamos que se salgan de control, ¿no? Entonces, nada de malo con querer cosas lindas y productivas para el futuro, siempre y cuando no causamos daño, ¿no? Siempre y cuando avaricia, ira e ignorancia no nos controlan. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Con frecuencia me preguntan, ¿qué hago si me voy por el camino A o por el camino B? Y mi respuesta siempre es la misma. Tomamos la opción que beneficia a la mayor cantidad de seres vivos posibles. Eso no necesariamente significa que te guste. Ese es el truco. Entonces, las cuatro promesas nos ayudan justo a eso, ¿no? A discernir hacia dónde nos movemos en la vida. Y siempre da mucha claridad el hacer las cosas para que los demás se beneficien. Y en esa medida, nuestra tranquilidad y ecuanimidad vienen de regreso a nosotros. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. ¿Hace cuánto no agradeces por la madera? La madera en tu casa. ¿Te rodea la madera? De algún lugar tuvo que venir y alguien tuvo que trabajar por ella, ¿no? Entonces, gracias a todo lo que implica la madera en nuestra vida. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amitofu. Gracias, amigos. Espero tengan un buen día. Mañana tenemos práctica de meta. Es importante, sobre todo en tiempos donde hay miedo y angustia, entonces recordarnos que estamos conectados unos con otros siempre es como de las mejores prácticas espirituales. No importa dónde estés, estamos bajo la misma nave espacial, ¿no? Entonces, sigamos siendo astronautas de este cosmos infinito. Muchas gracias. Feliz día.